Damas y caballeros, muy buenos días tengan todos ustedes allá en el país de México. Le damos gracias al Señor nuevamente por estar aquí en el aire, predicándoles a todos ustedes. Muy buenos días tengan todos ustedes. Desde la ciudad de Nueva York, en vivo, desde los estudios del Ministerio del Evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. El tema de esta mañana, amados hermanos, es Jesucristo, nuestro mejor amigo. Si en esta mañana tuviéramos la oportunidad, abrimos nuestras Biblias y leemos en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 12 al 15. La Biblia dice de esta manera, hermanos: este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amados hermanos, en este día tenemos nuevamente la oportunidad de dirigirnos en muy especial al pueblo mexicano, a todos estos personajes, seguidores del Facebook, a todos estos personajes, seguidores del YouTube Ministry. En esta mañana, Jesús, mi mejor amigo. Y eso es la verdad, hermanos. ¿Cuántas veces hemos creído que tenemos muchos amigos? Pero en tiempos de calamidad, en tiempos de problema, casi perdemos todos nuestros amigos. Recuérdese muy bien. Antes de usted ser salvo, antes que usted aceptara a Cristo como su Señor y Salvador, tenía muchos amigos. Pero desde el momento que usted llegó a ser cristiano, casi los perdió todos. Es muy interesante el tema. El tema es cómo ser un buen amigo. En una forma sorprendente, podríamos decir, Proverbios estima que un buen amigo es aún más alto que un hermano. Un amigo siempre es leal y un hermano nace para ayudar en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad. La palabra dice, hermanos, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempos de angustia, dice Proverbios 17, 17. En el Antiguo Testamento pone gran énfasis en las relaciones familiares cercanas. Sorprendente. Proverbios califica a un buen amigo aún más alto, aún mucho mejor que un hermano. Porque él o ella se quedan más cerca que un hermano.
Dice Proverbios 18:24, hermanos, el hombre que tiene amigos ha de demostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Proverbios 18:24. También Proverbios habla, hermanos, que el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Proverbios 14:20. Amados hermanos, cuando hablamos de Proverbios, pero muchos son los que aman al rico, dice. Cuando usted está en una buena posición, hermanos, cuando usted está en una buena salud, cuando usted tiene dinero suficiente para repartir, salen buenos amigos y salen buenos familiares. Pero en cuanto usted recae a la miseria, cuando usted se enferma y pierde todo su dinero, los mejores familiares se alejan de usted. Los mejores amigos se alejan de usted, hermanos. Que dice, el pobre es odioso aún a su amigo. Pero muchos son los que aman al rico, dice Proverbios 14:20. Las incorrectas amistades o malos amigos traerán problemas a nuestras vidas diarias. Pero un verdadero amigo te ama en todo momento. Un buen amigo te ama en la miseria, en la grandeza y en la pobreza. Pero un buen amigo te ama en todo momento. Incluso cuando las cosas van mal. Pero ¿cuántos de nuestros amigos se fueron o se irán? Cuando tenemos problemas o cambiamos de vida. Como les dije anteriormente, antes de venir a los pies de Cristo, tenemos bastantes amigos. Grandes familiares cercanos. Pero cuando los problemas vienen, todos se desaparecen. Amados hermanos, pero un verdadero amigo te ama en todo momento, incluso cuando las cosas van mal. Pero ¿cuántos de nuestros amigos se fueron cuando llegamos a ser cristianos? ¿Cuántos se fueron o se irán cuando tenemos problemas? Especialmente cuando nos quedamos sin dinero. Entonces, hay una traición. Traicionado por un amigo, creo que es el momento más difícil para pasarlo. ¿Por qué, hermanos? Es bastante difícil lidiar con enemigos, pero mucho más difícil es enfrentar el hecho de la traición de un buen amigo cercano. No es así, hermanos. Sintiendo que ya no se puede confiar en nadie. Cuando un buen amigo nos falla, llega a nuestras mentes que ya no podemos poner nuestra confianza en nadie. Porque si el buen amigo falló, ¿qué va a pasar con el resto de nuestra gente? Amados hermanos, pero mucho más difícil es enfrentar el hecho de la traición de un amigo cercano. Sintiendo que ya no se puede confiar en nadie, el salmista se dirige a Dios en busca de ayuda. Como nosotros, como cristianos, debemos acercarnos a Dios en tiempos de necesidad, así mismo hizo el salmista. El salmista se dirige a Dios en busca de ayuda. Él sabe que Dios nunca lo traicionará. Dios es un buen amigo nuestro. Dios Padre es nuestro buen amigo. Dios Hijo es nuestro buen amigo. Por eso dije, Jesús mi buen amigo. El rey David dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¡Qué buen amigo tenía! Salmos 55:14. Amados hermanos, a medida que caminamos diariamente en esta vida, tenemos muchos tipos o clases de amistades. Pero la mejor amistad que yo he logrado es nuestro Señor Jesús. A medida que caminamos diariamente
En esta vida tenemos muchos tipos o clases de amigos. Buenos amigos, amigos casuales y amigos que se quedan contigo solo cuando es conveniente para ellos. Conveniencia para el momento. Así hay clases de amigos. Pero, óigame, lo que dice el Señor Todopoderoso, el poderoso gigante, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15, 13. Qué maravillosa amistad, hermanos. Qué maravillosa amistad tener a Jesús como nuestro mejor amigo. Porque Él sí no nos traiciona. Él siempre andará con nosotros en las buenas y en las malas situaciones. En la pobreza, en la miseria o en la riqueza, Dios estará siempre con nosotros. Amados hermanos, ¿no es lo que el Señor hizo? ¿Acaso no es lo que el Señor hizo por nosotros? Dar su vida por nosotros. ¡Qué gran amigo tenemos en Jesús! Él dio su vida por nosotros en el Calvario. Y dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, nunca te pondré a un lado. Entonces, podemos decir en esta mañana, con mucha confianza, con mucha confianza, amados hermanos, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre, dice Hebreos 13, 6. Hermanos, la mejor amistad y el buen amigo que nosotros tenemos está en los cielos. Siempre esperando que nosotros lo llamemos en momentos de emergencia. Dice el Señor, nunca te pondré a un lado. Entonces podemos decir con confianza, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre, dice Hebreos 13:6. Qué gran amigo tenemos en Jesús. Dice la palabra, fíjese, si usted se da cuenta, hermanos, Dios, este Jesús que murió por nosotros en la cruz, a diario nos ofrece su amistad. Ese es el amigo que debemos recibir en nuestro corazón en este día. Amados hermanos, démonos cuenta. Dice, qué gran amigo tenemos en Jesús. Dice la palabra, dice Jesús, fíjese pues, ¿quién lo ha dicho? Jesús lo ha dicho. Él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dice Juan 15, 14. El Señor dijo claramente, el Señor nos llama y nos recibe a cualquier hora, hermanos. Él quiere ser nuestro amigo. Él nos ofrece su amistad a diario. Hey, si hay alguien que no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador y quiere tener un buen amigo, ese es el día de su salvación. Ese es el día que puede llegar a tener un buen amigo a diario. El Señor dijo claramente, ¿cómo puede ser nuestro amigo? Ustedes son mis amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les ordeno. Lo que les dije que hicieras, dice nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que nos dijo, Señor? Hermanos, ¿qué es lo que nos dijo nuestro Señor Jesús? Que su misión es nuestra misión. Su misión es nuestra misión. El amor es sacrificatorio para los demás. El amor no es un sentimiento emocional. El amor no es un sentimiento emocional. La amistad no es cuando nos conviene, sino que la amistad tiene que ser siempre permanente en las buenas y en las malas.
Entonces he dicho que el amor no es un sentimiento emocional, sino que es un acto de dar. De dar nuestra amistad, de dar nuestro corazón a aquel que lo necesita. El amor es sacrificatorio para los demás. El amor no es un sentimiento emocional, sino que es un acto de dar. ¿Qué es lo que dice el Señor? Fíjense pues. Sabemos que Dios el Padre es nuestro amigo. Dios el Hijo es nuestro amigo, hermanos. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira qué gran amistad podemos encontrar en este día. Si en esta mañana usted medita en mis palabras, o en las palabras que la Biblia nos ha dado, usted puede llegar a ser salvo, y usted puede llegar a ser amigo de nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Dios dio a su Hijo para la salvación de cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Qué maravilloso es tener un buen amigo como nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, hay muchas clases de amistades, pero en la Biblia vemos que hay buenas amistades que nunca podemos olvidar y que podemos tomarlo como un buen ejemplo. Para aquellos que han leído el libro de Ruth, hay un pasaje para ilustrar de que se trata de una buena amistad. Este pasaje de Ruth nos da el buen ejemplo de lo que se trata de una buena amistad. La amistad no es solo cuando estamos bien, pero aun cuando estamos mal, es cuando sale la necesidad más grande de tener un buen amigo. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje. Esta práctica es entre la nuera y la suegra. La nuera llegó a ser una buena amiga de su suegra. ¡Qué cosa más maravillosa! Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo también. Y allí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Esa es la plática. Eso es lo que le dijo Ruth a su suegra. Eso lo podemos encontrar en Ruth capítulo 1, versículo 15 al 17. Pero, amados hermanos, chequemos a razonar y a meditar el por qué este gran amor en dos personas. Todas estas familias eran muy cercanas como buenos amigos porque el amor de Dios existía en cada uno de ellos. ¿Cómo podemos llegar a tener buenas amistades con nuestras propias familias? Teniendo en el corazón el amor de Dios. Solo el amor de Dios puede lograr una buena amistad entre las familias y entre los amigos. Todas estas familias eran muy cercanas, como buenos amigos, porque el amor de Dios estaba en sus vidas. Ahora, ¿no es maravilloso ser amigo y tener un amigo íntimo? ¡Wow! ¡Qué bueno es, hermano! ¡Qué maravilloso se oye ser amigo íntimo de la suegra! Un buen amigo del suegro, del cuñado, de la cuñada, del yerno. Qué cosa maravillosa es llegar a tener una buena amistad con la familia. Alabado sea el Señor. En la Biblia, como le digo, hay grandes ejemplos de buenas amistades, hermanos. Pero el amor de Dios tiene que estar en nosotros para que este amor y esta amistad pueda perdurar toda una eternidad. Como la amistad de Jesús con nosotros.
En la Biblia vemos en el libro de Romanos. Vemos muchas amistades, verdaderamente amistades, obviamente porque el amor de Dios ha estado en ellos. No se olvide que para tener una buena amistad y una buena, podríamos decir una buena amistad, necesitamos el amor de Dios en nuestras vidas diarias. Recuérdese de Priscila y Aquila. Saludar a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. A los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Mire lo que es una buena amistad. Romanos 16, versículos 3 al 4, nos da otro buen ejemplo. ¿Qué es lo que dice? Dice de esta manera: saludar a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron, ¿qué? Su vida por mí. Pablo los menciona mucho. Priscila y Aquila, amigos cercanos de Pablo, que trabajando en el mismo oficio de hacer carpas. Eso lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 18, versículos de 2 al 3. Su amistad con el apóstol Pablo fue tan intensa que Pablo los mencionó en el saludo de otras epístolas también. Pero esa es una buena amistad. Obviamente existía el amor de Dios en estas personas. Si nosotros queremos una buena amistad o poder llegar nosotros a ser buenos amigos, debe de existir el amor de Dios en cada uno de nosotros. En esta mañana podemos llegar a la conclusión de la amistad con Jesús. En esta mañana yo los exhorto a todos aquellos que puedan oír este mensaje y no tienen a Jesús como amigo, hoy es el día. Simplemente abre tu corazón a Cristo. Pídele que venga a tu corazón. Pídele el perdón de tus faltas, de tus errores, de tus delitos y pecados. Y Cristo viene a tu corazón y Él llega a ser el mejor amigo que tú has tenido en toda tu vida. Te ruego, en el nombre del Señor, que en este día tú puedas aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Podemos llegar a la conclusión. Dice Proverbios: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Entiende lo que dice el mensaje, hermanos. Dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano, dice Proverbios 18:2. Entonces, amados hermanos, la adquisición de amigos depende de la capacidad de demostrar amistad hacia los demás. Si hablamos de Jesús, Él no solo es mi Salvador, no solo es mi Señor y Salvador, Él no es solo mi Dios, pero Jesús es mi buen amigo. ¡Qué gran amigo tenemos en Jesús! Gracias, hermanos, por la oportunidad que me dieron estar entre todos ustedes esta mañana, hermanos. God bless you and God bless America. Que Dios nos siga bendiciendo y que Dios ponga tu mano sobre este mundo para podernos salvar y proteger del coronavirus. Que Dios me los bendiga y que la paz y el gozo de Dios continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Para América, todo mi corazón. Para México, todo mi amor y todo mi corazón. Que Dios los bendiga a todos. God bless you and God bless America.